Le confieso ingenuamente, amigo mío, que la perspectiva de 6 u 8 años de guerra como la anterior me desaniman para tomar parte en las operaciones militares de campaña. En 1895, Cuba se incendia nuevamente en guerra de independencia. Culmina así el periodo preparatorio y organizativo que José Martí llamó el reposo turbulento. La guerra se elaboró en silencio, por debajo de la paz aparente que España había impuesto a la Antilla Mayor. Se necesitan en Cuba pertrechos, armas y soldados con experiencia templados en el combate. El general Máximo Gómez Báez, dominicano por nacimiento y antillano por vocación, ordena buscar a los veteranos de la anterior guerra cubana de independencia. Entre ellos, al puertorriqueño Juan Ríos Rivera, hábil estratega militar, bautizado a fuego y plomo en el primer alzamiento cubano contra el coloniaje español. Juan Ríos Rivera se encuentra en Honduras y tiene 47 años de edad. Está casado, es un empresario próspero y ha recorrido Egipto, la India, España, Inglaterra y las Filipinas antes de instalarse en Honduras para dedicarse al comercio de frutos tropicales desde su hacienda en La Ceiba. Ahora debe decidir si lo deja todo para empuñar las armas por la independencia cubana. Los bríos de la juventud se van debilitando. El hogar, con algunos afanes creados, neutraliza con su pacífica influencia las ambiciones de gloria militar, y dudo mucho que mis servicios ahora en los campos de Cuba pudieran igualar a los de la anterior campaña. Pero Ríos Rivera tiene la causa cubana muy arraigada en su corazón de patriota antillano. Para él y muchos contemporáneos suyos, no existe el mar entre las Antillas. Todas estas islas caribeñas son hermanas en la geografía, los infortunios y en la esperanza de libertad. Así como para Simón Bolívar la patria es la América, para los patriotas caribeños del siglo pasado, la patria la forman todas sus islas. La idea bolivariana de unidad americanista está presente en el proyecto federativo antillano. Los independentistas puertorriqueños, cubanos y dominicanos lo conciben desde sus necesidades, desde dentro. A la vez, para continuar y terminar con la obra de Bolívar como última etapa de la liberación continental. Ese pensamiento animó la acción de Ramón Emeterio Betances, Gregorio Luperón, Eugenio María de Hostos, José Martí y los más ilustres hijos del Caribe. Es la unión de las islas que en la poesía de Lola Rodríguez de Tío es pájaro en vuelo y que inspira incendiarios versos y resuelto valor en la batalla a Francisco Gonzalo Pachín Marín. En esta unión caben todas las islas bañadas por el mar Caribe, las que hablan español y las que hablan francés, inglés, danés y holandés, junto a la multiplicidad de lenguas que se desarrollan al contacto con idiomas occidentales. Así las unió Betances, una gran confederación sin fronteras que traería libertad y prosperidad a nuestros pueblos. Esa idea inspiró innumerables actos de hermandad entre los países de la región en su lucha contra el coloniaje y por la afirmación de la independencia. Es decir, que efectivamente hubo por todas las Antillas, en la inmigración, en Nueva York, en París, un acercamiento estrecho, una solidaridad que va mucho más allá de las grandes figuras, los teóricos y los portavoces, ¿no? Por eso era un proyecto que en su tiempo encerraba mucha posibilidad. Toda una legión de patriotas, soldados, pensadores y demócratas genuinos abraza y practica el ideal de solidaridad caribeña. A esa estirpe antillana y antillanista pertenece Juan Ríos Rivera. Los años jóvenes de Ríos Rivera son también los años que anuncian la madurez de la nacionalidad puertorriqueña
diferenciada ya de la española. Al tiempo que la nación borinqueña empieza a reclamar su espacio histórico, la sociedad colonial carga el oprobio de la esclavitud. En Inglaterra, Francia, Estados Unidos, España y otros países, la esclavitud es cada vez más repudiada. En Puerto Rico, las asociaciones abolicionistas contribuirán a estrechar el cerco a la odiosa institución. Unas actúan abiertamente, pagando con dinero la libertad de hijos de esclavos al momento del bautismo. Otras ayudan en secreto a los esclavos en sus fugas y sublevaciones, que serán recurrentes hasta la abolición en Puerto Rico el 22 de marzo de 1873. La abolición de la esclavitud y la independencia de las islas se constituyen en pilares de la hermandad antillana y serán los ejes de la lucha contra el dominio español y las tiranías en el Caribe. Ríos Rivera tiene 20 años cuando en Lares se proclama la República de Puerto Rico el 23 de septiembre de 1868. El grito de Lares ha sido organizado en el mayor silencio, dentro y fuera de la colonia. Es Betances, exiliado y perseguido, el autor intelectual y promotor material del levantamiento. En sociedades secretas se fraguó la insurrección independentista de Lares. El joven Ríos Rivera se encuentra en Puerto Rico en receso de sus estudios en España e ingresa a una sociedad secreta. La supremacía militar española se impone a los revolucionarios en San Sebastián del Pepino. Entonces empieza lo peor. El régimen colonial se ensaña en persecuciones contra los insurrectos. Entre los arrestados por los sucesos de Lares está Juan Ríos Rivera. Sofocada la rebelión de Lares, y mientras España desata en Borinquen una pacificación encarnizada, Cuba se levanta en armas el 10 de octubre de 1868 al grito de independencia o muerte de Carlos Manuel de Céspedes. Con el grito de Yara y el inicio de la guerra, Céspedes parecía vengar el oprobio que sufrió el rebelde cacique Atuay. En Yara, a principios del siglo XVI, el indómito cacique fue quemado vivo por los españoles en expiación de sus virtudes y del amor a su patria, en palabras de Betances. Yara y Céspedes no sucumben. En Cuba prende la guerra. La revolución recorrió en 4 meses el oriente, el Camagüey, las villas